25 de septiembre de 2012, se lo anunciábamos hace un momento. ¿Recuerdan ustedes aquella convocatoria de Rodea al Congreso? Acabó con serios disturbios entre los manifestantes y la policía. Hubo una imagen que quedó para la historia, en la que el propietario de un bar, de un restaurante, se encaraba con los antidisturbios para proteger a los manifestantes que se habían refugiado en el interior de su local. Ese hombre al que ustedes están viendo es Alberto Casillas. Se convirtió en el héroe de la jornada. Muchos ya le llamaron, le bautizaron como el camarero de Prado, por ser el propietario del bar Prado. Este hombre, bueno, pues consiguió grandes aplausos y apoyos por parte de esos manifestantes, de esas personas, muchas de ellas antisistema. Hoy se encuentra con nosotros, don Alberto Casillas, muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Y hoy se encuentra con nosotros porque justamente hoy ha protagonizado una nueva escena que también se ha convertido en de lo más popular. Ya saben, les estábamos hablando que esta misma mañana Pablo Iglesias, el creador de Podemos, este partido radical, daba una conferencia, un desayuno, conferencia con mucha gente. Bien, pues les vamos a mostrar una imagen en la que nuestro invitado, el señor Casillas, le increpaba y lo hacía en estos términos. He vivido en Venezuela 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? ¿En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la Católica? No se permite. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel toalé ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en que en la represión de los estudiantes aquí los... Usted me dijo que mi nunca ha tenido de la delicadeza que está su líder, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar. Yo les digo, en Venezuela, el señor recibió su absolución, 3 millones de euros. Ahora me pregunto, y mi hijo no puede comprar papel toalé, no puede comprar nada. Ahora, responda. Señor, le he mandado 100.000 tweets. Yo soy español que he vivido 25 años y que me tuve que venir. Me perdona. Ahora, responda, usted me va a conceder pares. Me perdona. En Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. Educación, por favor. Defienden ellos y matan a mi hija, la cayeron a golpes. Una niña de 22 años. Me perdonan de corazón, pero mi esposa no puede comprar pollo ni huevos. Y usted defiende eso. Don Alberto Casillas, usted ha vivido 25 años en Venezuela, sí. Todavía su esposa y su hija están allí. ¿Qué le ha llevado esta mañana a presentarse en el desayuno de Pablo Iglesias y hacer eso? Primero, que me hizo venirme a España fue, después de tantos años, la intolerancia, después de que ganó Chávez, la represión. Mi esposa firmó contra Chávez en el referéndum, la sacaron en la lista Tascó, nunca pudo acceder a un crédito, nunca pudo acceder a un trabajo, y fue acumulando. Yo me vine, pero quise que mis hijos se graduaran. Emmanuel se graduó hace 3 años de abogado y quiso venir a Madrid a hacer un máster para quedarse. Yo, como mi hijo no tenía pasaporte, porque hay 9.000 venezolanos sin pasaporte, uno por falta de material, porque se han robado el dinero, otro porque los chantajean y si ha votado, pues lo dan larga. Yo me vi obligado, coaccionado, pedido que si yo iba a un acto chavista, pues lógicamente, si yo hubiera sido un mindundi para ellos, pues no me hubieran invitado y no me hubieran tomado tantas fotos. Yo, con tal de que mi hijo tuviera su pasaporte y poder hacer su máster en la Autónoma, pues me vi obligado, vamos a decir así. Ellos sí tomaron fotos de eso y ahora las han publicado. Yo nunca he sido chavista y lo digo y lo mantendré todo. Mi hija se graduó de periodismo hace 2 meses, trabajaba en un periódico, pero cuando se enteraron, porque los periódicos, pues si quieren publicidad en Venezuela, pues tienen que ser acólitos del gobierno, pues entonces la echaron. Y ya, pues mi niña, que es mi princesa, pues
pues no puede trabajar. Entonces, sí, esta mañana usted decía que ese régimen había ejercido represión contra su hija. ¿A qué se refería? Pero es que represión es de muchas formas. Cuando tú vas a pedir un trabajo y te dicen, te meten a ver, dame tu DNI o tu cédula, como llaman ellos. Y ven, bueno, mi esposa mete la cédula de ella y sale la cara de un mono. O sea, sí, votó, votó. Quiere decir que... Y pues la niña igual, es sin futuro. Entonces yo decidí que se vinieran a España. Ahora ni siquiera, producto de que no les pagan a las líneas aéreas, porque ellos tienen dinero para comprar armas, para comprar material antidisturbio, para comprar tanquetas, pero ni les pagan a las líneas aéreas, que le deben 4.000 millones de dólares. Entonces Iberia y Europa ya ni siquiera venden los billetes. Yo estoy desesperado para que se vengan, pero no hay forma, porque no hay billetes de avión. Entonces van a tener que irse por Colombia, y eso son 48, 64 horas de autobús. O sea, una tragedia. A lo que voy yo todo esto es que parece que yo estoy viendo la misma película que yo viví cuando Chávez. Cuando salió este señor con esas loas, ese discurso bonito, ese hablar atemperado, esa voz celestial, esa melena, esa, yo dije, es como Chávez, ese prometer que todo es paz y amor, y luego las mismas acciones que va haciendo día a día. Yo me dolió como obrero, yo soy de la casta obrera, del que trabaja, del que se vino del trabajo a este programa para denunciar. A mí no me está pagando, como están diciendo, ni esta televisión. Yo voy a ir a todos los canales, pero para que se entere el pueblo español de lo que puede ocurrir si esta gente, con ese discurso fácil, aparte con el financiamiento externo que están diciendo, no, que están diciendo no, que se ha comprobado que han recibido. Pues yo voy a ir de todos los canales. Sí, pero usted sabe, don Alberto, que ahora Pablo Iglesias parece muy interesado en no recordar los vínculos que ha tenido con el régimen chavista venezolano. Pero si yo le pregunté, ¿de dónde? Vamos a ver, a ti te pagan a tu asociación, tu, lo que sea, 4 millones de euros. ¿En base a qué? Eso ha sido por asesoramiento, en que yo nunca le dije que era por matar gente. Yo lo que le pregunté, ¿en base a qué? Entonces, a ver, por asesoramiento a las universidades. Pues yo, que he vivido 29 años, pudiera decir con propiedad que las universidades están en el suelo. A ver, nos han pagado por asesorar en el manejo de hospitales. Los hospitales están en los suelos. Entonces, ¿por qué te han pagado ese dinero? Y es lo que ustedes ven, que no respondió ni antes, ni después, ni esta mañana. A mí lo que me dolió fue que él, que primero acepta los escraches porque es una forma del pueblo de protestar. Sí. Luego, que si sus asambleas son abiertas, donde la prensa puede ir libremente y la gente opinar. A mí me sacaron a golpes ahí, que yo le voy a pedir a usted si me puede regalar eso al Gidol, ¿no? Porque es que se lo digo porque me torcieron los brazos, me sacaron como el propio delincuente. Y hubo un momento, se lo juro, que yo pensé que ellos iban a reaccionar y decir, oiga, es verdad que el señor a lo mejor no ha hablado de la forma más apropiada o en el tono, aunque yo le había pedido más de 15 veces un ancareo tú a tú. Sí, hemos tenido acceso a esos mensajes de Twitter. Después de lo del 25S, usted mantuvo una cierta correspondencia, claro, por Twitter con Pablo Iglesias. Y ahora, cuando... E incluso le pidió poder tener una entrevista, claro, con él. Pero ahí no una, vemos sino alguno, varias. Por ejemplo, me gustaría contarte las vicisitudes que me han pasado durante estos meses después de los sucesos del 25S. Te asombrarás. Este mensaje es de diciembre pasado. Y le contestó Pablo Iglesias, pues habrá que montar una entrevista, portero del Prado, que vale, es como se le identificó entonces. Mándame tu móvil en un privado. Usted le mandó su móvil y, sin embargo, este otro mensaje es de este mismo mes de junio, en el que usted vuelve a reclamarle a Pablo Iglesias, una vez me ofreciste una entrevista, hoy te pido poder debatir sobre la realidad de Venezuela que tanto admiras. Y parece ser que ahora ya no está tan interesado en ofrecerle esa entrevista. No, es que nunca me ha contestado. Entonces, mire, yo hoy me salió del alma ir ese acto. Primero, porque vivo cerca. Y segundo, porque mi hija
hace 3 días. Me dice, papá, me siento avergonzada. Digo, ¿por qué? Dice, porque mi mami tenía 1 litro de leche que iba a hacer una tarta, y yo me lo tomé en un conflay en la madrugada. Esa era su vergüenza. Entonces, yo pensar que tengo 51 años y que puede este señor importar ese modelo tiránico, dictatorial, con mucho dinero, donde los jóvenes, como los compañeros de mi hija, hay una compañera de la universidad, se llama Montalti, hija de un italiano, que una niña de 19 años, cuando las protestas, porque donde nosotros vivimos es donde más protestas hubo en Venezuela, entre ellas la católica donde estudió mi hija, la mantuvieron 4 días secuestrada y le pidieron al padre, pues al cambio será 20, 30 mil euros para dejarla libre. Pues eso ocurre todos los días. Y yo no puedo permitir que con ese lenguaje bonito, yo me alegré, se lo digo con honestidad, cuando 1.250.000 personas, no es que votaron a Pablo, sino que dijeron, oye, un toque de atención a los partidos, a ver si ponen orden, porque eso es bueno para que la democracia se oxigene, para que, pero lo que ocurre es que esa gente no sabe que yo les llamo el encantador de serpientes, y me disculpa si a lo mejor... Pues ha encantado a muchas porque le ha votado 1.200.000 personas. Por eso, porque es una música muy bonita donde te dice lo que tú quieres oír, como Chávez en Venezuela. Si es que mire, lo que vi yo hoy en el RIT, empresarios anonadados oyendo su discurso, es el mismo que yo vi en Venezuela cuando se juntaban las televisoras, los dueños de los bancos. Ese mismo lo he visto yo. Todo esto que está pasando con este señor, eso lo he vivido yo. Y lo que no quiero es que mi país caiga en esto. Yo no quiero, lo que pido es que no me ataquen. Soy un pobre obrero, me están insultando, me amenazando, ni siquiera cuando el 25S me amenazaron. Don Alberto, tanto como... si cualquier otro hubiera hecho lo que usted ha hecho esta mañana, estarían diciendo que es un facha recalcitrante, intransigente. Pero usted justamente, claro, con la demostración que hizo en el 25S, ya demostró que usted siempre se pone del lado del más débil, que protege al que lo necesita. Y lo dije, que yo había votado por el... Yo sabía que ese día yo había votado por el PP y era afiliado al PP. Y yo sabía que esos jóvenes eran totalmente contrarios al PP. Ah, pero eran las personas y eran los débiles para mí. Si me equivoqué, lo hice bien, lo hice mal, ya está olvidado. Pero yo no miré a eso. Lo que me da miedo ahora es ya estar empezando a amenazar a mi esposa en Venezuela. Me llamó llorando. ¿Sabe que me llamó mi esposa llorando? Y me dice, me están llamando, me da mucho miedo. Y le dije yo, perdóname, mi amor, pero si no hago esto y caes mi país en esto mismo, ¿dónde nos vamos a ir? Pero don Alberto, ¿cómo no iba a hacerlo? Si usted, todos los que le conocen, dicen que es usted un buen samaritano. Si mañana mismo tiene que acudir usted a declarar como testigo a un juicio porque ayudó a una señora que le querían robar el bolso. No, es que le robaron. Mire, aquí está, y no miento. Aquí está mañana un juicio. En calidad de testigo, porque yo evité que a la señora le robaran el bolso, pero tampoco voy a permitir, porque la gente después de que recupera el bolso se hace lo loco y esa persona sale y vuelve a robar. No, yo puse la denuncia y mañana voy al juzgado. ¿Por qué? Porque uno tiene que involucrarse con lo que vive diariamente. Yo estoy viendo cómo mi país se puede ir por el desaguadero de la forma de esta, de paz y amor, de todo es bonito. Mire, me hubiera gustado que ese señor me hubiera defendido.